Esto no es radio por 99.3. Bien, y ahora vamos a hablar de un país que usted solamente lo escucha mencionar en Miss Universo. Solo en Miss Universo, porque usted dice, bueno, ahí hay un país que se llama así. Y yo creo que es un país que tiene un nombre muy peculiar. Quizás se lo pusieron los habitantes de los otros países. Sí. Los habitantes de Vietnam, de Tailandia, de China, de todos los que están a su alrededor, que decían, bueno, son los de este lado. Ajá. Y vamos a hablar de Laos. Como dijo la del Miss Universe. ¡Laos! ¿Qué crees que? Laos, señores. Estamos, ¿a ti que te gustan los porcentajes, gurú? Un 20% de verde, de bosque. Sí. Tiene Laos. Y lo el primer dato que usted tiene que saber es que desde República Dominicana podemos viajar sin visa a Laos. Cuéntanos de eso. Ah, es uno de los 80 países ¿cómo? A los sin que visa. La República Dominicana puede viajar sin visa. ¿Y que vamos el Laos? Único problema es que a donde hay que hacer escala necesitamos visa. Sí. Ah, no, María. Bueno, desde España. Pero se puede. O sea, no, si una visa de tránsito. De tránsito. Un jet privado, usted puede viajar sin visa a Laos. Es comparte un país frontera. A nivel económico pobre. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta. Primero, se llama República Democrática. Oh, sí. De Laos. Donde quiera que tú oyes, sí, democrática. Hay un solo partido. Sí. Wow, hay un solo partido. Y hay un hombre y hay una persona con mucho poder. Mucho, mucho. República Democrática. Que regularmente tiene gobernando 40 años. Sí. Eso es lo que el regularmente asunto, pasa. Y es interesante. Ellos aprendieron de China en este sentido. Sí, lo que permanece allá es el partido. Ajá. El mismo partido. Que es comunista, evidentemente. Porque sí. Cuando usted carece de algo, usted intenta sustituirlo o con las palabras o con los escritos. Eso sucede mucho en política, sucede en economía y sucede en la vida. Acuérdense de la Alemania Federal, sí, que era democrática. Y la República Democrática de Alemania, la RDA, era comunista y dictatorial. Eso pasa con Laos. El sistema político de Laos, ajá, escuchen qué interesante, es una república socialista, marxista, leninista, ay, mi unitaria. Madre. Diablo, pero es el PLD. Y tú le preguntas que si ellos son comunistas y te dicen que no. No, 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 porque no son socialistas, marxistas. No, una república. Son progre ahora. No, no, una república socialista, marxista, leninista, unitaria, unipartidista. De nueva derecha. Sí. Y déjame decirte. ¿Pero cómo algo sobreviven estas gente? Y tienen y son democráticos. Y Laos tiene un problema. ¿Cuál? Laos es de estos como si fuese. El hermano que es el samba del grupo, sí, que le dicen, ¿tú quieres que yo te haga así? Ay, po, sí. ¿Tú quieres que yo te haga así? Claro. A Laos le tiraron 80 mil. Aproximadamente 270 millones de bombas. Wow. Uh-huh. Ah, en la guerra de Vietnam. Las gongas, de las gongas. Sí. No, no, no. Sí, fue la guerra de Vietnam. Fue la guerra de Vietnam. Entre 1964 y el sí, 73. La guerra de Vietnam, mala puntería. Y 4 millones de bombas grandes. Ahí murieron. Murió mucha gente, pero ay, ¿por qué era esto? Sí, porque Laos era una zona cercana a los lugares donde se estaba teniendo la bomba y era donde le decían, mira lo que yo te puedo hacer, ¡pum!, una bomba en Laos. Hay que decirle, para el que no lo encuentra en el mapa de su mente, en el mapa mundi mental, porque Indochina. Nos pasó, a mí me pasó en cuando estaba viendo el Miss Universo, que yo estaba como que, ¿exactamente dónde queda? Sí, porque queda en Indochina, en esta península, y está entre varios países que han tenido muchos conflictos armados y han sido bastante belicosos. Claro. Está entre Tailandia, está... Aquí está Laos, Tailandia está en un ladito, Camboya está aquí y entonces también tiene a China. Por eso la sí, entonces, de las bombas. Sí, no, porque es que es un país que estuvo en medio de imperios. En, por ejemplo, sí, tenía Siam, tenía el Imperio Jemer. Entonces, en esas luchas, Laos siempre se veía atrapada. Claro. Decía que es una sociedad pobre. La ONU tiene calificaciones muy bonitas y políticamente correctas. La ONU viene y te dice, es un país de ingreso medio bajo. Un país pobre. Oye, medio bajo. Estamos hablando de un producto interno bruto. Sí. Chico, tú le dices, mami, mira, yo soy un hombre de ingreso medio bajo. Mire, sí, mire, creo que usted me está diciendo. No, imagínese la República Dominicana, pero bueno, estamos hablando de Laos. Unos 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes con un producto interno bruto que llega a los 20 mil millones de dólares. Cuando uno hace la división para sacar el per cápita, estamos hablando de 3 mil dólares per cápita. Comparo con República Dominicana, o sea, para cabeza, nuestra audiencia. La República Dominicana tiene un PIB per cápita de 10 mil dólares. Eso te pasó per cápita. Ellos de 3 mil dólares. Ya ustedes pueden hacer la comparación. Claro, te entiendo. ¿Qué sucede a nivel histórico? Y José dice algo interesantísimo.
en la guerra de Vietnam, como ellos estaban de nuevo en el medio del conflicto, de Vietnam del Norte, claro, y Vietnam del Sur, lo que se conocía como la famosa ruta Ho Chi Minh, en donde se transportaba material bélico, alimentos y personas para combatir a los Estados Unidos, primero Francia, luego Estados Unidos, porque esta región fue parte del Imperio francés. En esa ruta pasaba por Laos. Claro. Entonces, las facciones comunistas de Laos apoyaban a las facciones comunistas de Vietnam. Los Estados Unidos bombardearon, como ya Brito explicó, de manera inmisericordia. Inclusive, si este fuera un mundo más justo, muchos líderes políticos y militares estadounidenses hubiesen sido sometidos a la justicia internacional. Pero este no es un mundo justo. El tema es, no, porque aquí la justicia la impone más fuerte. Eso es lo protagonista. No se tiene acceso. Señores, en Laos, al día de hoy, se estima que hay más de 3 puntos. Oigan esta cifra, porque esto rompe el corazón. Se estima, no me quiero equivocar con la cifra, que hay más de 3.5 millones de minas sin desactivar. ¿Cómo? Que fueron implantadas durante la guerra de Vietnam. Pero a uno le daría miedo hacer turismo ahí. Y ese es un estimado, porque lo que hay son 80 millones que no detonaron, de las cuales se entiende que ese número todavía están activas y pueden detonar. Exactamente. Gracias. Y es una pena. Incluso por eso en Laos hay una ciudad en cuevas. Sí. Que fue habitada en esos momentos para protegerse. Sí. Y hay todo, es decir, toda una ciudad que está subterránea dentro de la cueva. Esa ciudad en cuevas, dicen, tiene una teoría de conspiración. De que no solamente que en ese momento se utilizaron para eso, pero que antes se había utilizado por una civilización previo a la glaciación. Ajá, eso lo vimos en el documental. Ahí sí. Ajá. Previo a la glaciación. Un documental que habla sobre eso, sobre que habla glaciación. Sobre una civilización perdida, de la cual nos recordamos, de un supuesto olvido que tiene la humanidad de una generación anterior. Sí. Eslabón perdido. Exactamente, que hacía viviendas debajo de la tierra. Y esas cuevas, ese complejo de cuevas, se dice que no era para defenderse de guerras ni nada de eso, sino del frío. Ahora que tú mencionas lo de Francia, se dice que cuando se independizaron de los franceses le dejaron un dinero. ¿Lo cual? Para que se hicieran un aeropuerto. Y como sabes que la justicia y la transparencia existen en todos los países, el gobierno, en vez de construir un aeropuerto, ¿qué hizo? Un arco de triunfo. No. Un monumento. Hicieron un arco de triunfo. Imitando y el sobrante, tú ves. No, ¿sabes? La borona que se repartió. El sobrante lo cogieron por otra cosa. Es interesante lo que mencionaste de estas bombas sin activar, que representan un peligro, porque ellos están justo al lado de Tailandia. Tailandia ahora mismo es un país que está súper de moda turísticamente. Uh-huh. Y Laos, lamentablemente, por este conflicto y porque no ha sabido explotar su ciudad, sus recursos naturales. Sus recursos naturales. Sí. No ha sabido explotar. Ay, Dios. Eso está cruel, sí. Mani. Yeah. Wow. The open mic, un saludo. Muy duro, muy fuerte. Miren, sus recursos naturales también. Sí, porque por ejemplo, Tailandia, la gente va a Tailandia a ver elefantes, a ir a la selva, por el tipo de comida. En Laos hay muchos animales. En Laos hay muchos animales, hay muchísimas cosas así, pero por este tema de esta herencia bélica no han podido explotarla. Y retornando a la economía, Gaby, un dato interesante. País pobre pero que viene creciendo con altas tasas, exceptuando claro la fase que de cuando estuvimos confinados, que ahí toda la economía se cerró. ¿Qué sucede con Laos? Ellos se dieron cuenta de lo mismo de lo que se dio cuenta China con Deng Xiaoping, que siempre lo recuerdo porque China entendió que necesitaba liberalizar los mercados para activar mayores niveles de producción. Por eso siempre hablamos que el capitalismo es el sistema que mayor nivel de riqueza ha logrado producir en la historia de la humanidad. Exacto, eso es un dato objetivo. ¿Qué sucede? Ellos también se dieron cuenta, pero un poquito más tarde, a partir de la década de los 90, empiezan reformas económicas en Laos, en donde ellos mantienen el control del Partido Comunista, que es básicamente una dictadura, pero empiezan a adoptar medidas capitalistas para que los mercados y la productividad crezca. Esto ha traído tasas de crecimiento promedio de un 6% en los últimos años, exceptuando la etapa del confinamiento, que está produciendo mayores niveles de bienestar. Se están abriendo al turismo, que ya Gaby lo mencionó. También está el tema de la transición de una industria agrícola
que es la mitad de la producción económica de Laos. Evidentemente los países subdesarrollados tienden a tener una base agrícola mucho más amplia, luego van pasando hacia la industria y hacia la terciarización, que es la economía de servicios. Por lo tanto, es una nación pujante, que es pobre, pero va avanzando. Sin embargo, la mentalidad del pueblo en Laos no es tan... Son haraganes. Tan progresista. Por ejemplo, el orgullo para una familia es que su hijo mayor o uno de sus varones se meta monje. Para que lo mantenga el Estado. Sí, claro. Para que se meta monje. A monje budista. Sea monje budista. Exactamente. Porque ella es budista. A monje budista, sí, que eso significa austeridad, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, dentro de las atracciones... Ese no trabaja. De las atracciones de Laos. Por ejemplo, aquí en los 80 la atracción era el Quiqueya Park. En Argentina usted va a un concierto al Luna Park. Sí. ¿Verdad? La gran atracción de la capital de Laos es el Buda Park. Sí. Ay, no. Buda Park. Ese es como el Arcadas de ellos. No, el Buda Park es un parque donde hay mucha estatua de Buda Park. De todas formas. Ah, sí. Algo tan chulo. Hay una parte que no permiten entrar menores porque ahí Buda estaba reproduciéndose. Buda Park, sí. No, si tú ves estatua de Buda de todas formas. Buda acotado, Buda parado, Buda cargando, Buda comiendo. Buda. No, él está badeando el asunto. Buda tirando flecha, Buda peleando. No. Ahí hay de todo. O sea, básicamente Buda realizando todas las actividades. Nace, crece, humanas. Se reproduce. Exactamente. Y muere. Y por eso. Y levita. En la zona que los niños no entran. Nace, crece, reproduce y llega al Nirvana. Sí. La gastronomía de... Porque ustedes, si vamos a Laos, un viaje ¿qué para vamos Laos? A comer? Hay que comer y salir de noche. Usted come lo que noche, sea, que realmente. Tú llegas en tu elefante al restaurante. No, realmente tú comes lo que sea, sí, porque no hay una gastronomía de que... Específica. Tienen una cerveza, o sea, son popular, artesanado. Sí. Son cerveceros. Sí. Eso tenemos algo en común ahí. Sí. No, y no, por ejemplo, el pan, así, el con pan, comida rápida, el baguette. Sí. Sí, que eso es francés. Bien francés. Por el tiempo de la invasión que tuvieron ahí, claro. por Francia, se marcó la cultura allá. Claro. Pero sí, el pan es algo... Se bebe mucho café, son grandes productores de café. Sí, o sea, entonces ya tú vas de aquí a beber cerveza, a comer café con pan. Y ya lo mencionamos, el arroz. Y tienen que cuidarse. El arroz es fundamental. Y tienen que cuidarse porque son un país en el que hay todavía muchos animales salvajes. La cerveza de arroz, la que ellos hacen. Ah, okay. Pero muchos animales salvajes dicen que el alcohol envejece el arroz. Leopardo, tigres, sí, osos, cosa que mata. Elefante. Cosa que mata. Entonces, la comida sí eres tú. Entonces, ellos no se han preocupado. Ellos no se han preocupado tanto por cocinar, sino por sobrevivir. Claro. Y harían rápida, un turismo para rápida adelgazar. Sí. ¿Quieres adelgazar? Tú llegas a Laos. Me está cayendo atrás. Sí, serías comida rápida. Hay gente que sería comida chatarra. Todo depende. Habrá dominicanos allá viviendo en Laos. No, de que la comunidad dominicana... No, si ven los videos que hay, no escriban. No, si ven Laos. Sí. No, sí. Yo estoy seguro que hay dos o tres. Hay dos o tres. Sí, del Partido Comunista nada más. Porque hay un par de gente... ¿Qué rayos? Hay un par de gente huyendo en Laos. Claro, eso es seguro, sí, viejo. Contigo. Miren, otra cosa interesante, por si se te ocurre ir a Laos. Ay, Dios. Porque si tú estás al lado, de repente uno de los países... una pregunta, ¿para ir a Tailandia hace falta visa? No Tailandia, sé, pero yo quiero, yo voy a ir este año para Tailandia. Atento a mí. No, porque uno va a Laos Tailandia de camino, tú. Claro. No se necesita visa para ir. Ah, bueno. Entonces algo, tú haces un tour. Sí, tú haces Indochina en Jin. Claro. Sí, pero espérate, Ariel. Indochina en Jin. Déjame yo buscar esa. Déjame buscar esa lista. Indochina en Jin. La pregunta sería, sí, yo estoy buscando, pero no. Si se hace, o sea, desde Tailandia, aquí, bueno, para llegar a Tailandia, ¿a dónde? O sea, no hay vuelo directo. No, te tienes que parar. Lo que he visto, creo que se paran en Madrid o algo así. Tienes que necesitar esa visa. Y después tiene que hacer. Sí, pero tú consigues una visa de tránsito. Como 9. De aquí a España. No sé si lo dijimos, pero como la capital es Vientiane, que es el nombre de un imperio. Era el nombre del mismo Laos en el siglo XVIII aproximadamente. ¿Qué sucede? Que el nombre real de Laos es Muang Laos, que significa República de Laos. Exacto, de Laos. Laos en Laos, en el lenguaje laosiano, significa Lao. Junto al y la etnia principal Mekong es Lao. Pero ellos tienen pero ellos tienen como 50 etnias. Sí, es un país étnicamente muy, muy diversificado. Uh-huh. Está la etnia Fom, que recuerdo, Pham La. Aquí está el vaso Fom. Sí. No, las tribus tienen costumbres bien interesantes. Por ejemplo, ya a los 40 años, si tú tienes hijos, puedes fumar opio. Ah, claro. Antes de eso no. La etnia Yao, la etnia Mon. Recuerden que el opio tiene derecho al opio.
Derecho, ya yo tengo 40 años y 5 hijos. Ya soy un hombre hecho y derecho. Ya me dan a mi opio. Te da tu, claro, es para que no dañes tus espermas, me imagino. ¿Eh? Exacto, me imagino. No sé, puede ser. Puede Señores, ser, recuerden que si tú no te has reproducido, tú no tienes derecho al opio. Recuerden que nosotros los occidentales consumimos opio en los opioides, en todas esas eso, pastillas que te dan para los dolores. Pero fuman su pipa. Para que no vayan a pensar. Que, no, pero lo que pasa es que uno de los grandes creadores del conflicto fue el opio en su momento. Sí. No, no, sí, y lo claro es que, por ejemplo, para Tailandia se necesita visa, José. Cuando el don comienza a fumarse su opio, mientras tanto la mujer trabaja. Claro. Que concuerda mucho con lo que dice Brito sobre la cultura trabajadora de allá. Tú con esos 40 años que te llama esa mujer en tu trabajo. Viejito, tírate el opio, estoy en eso. Ay, Dios. Está el río McCall. Lo que imagino que después de una juca de opio, el hombre como que ya... Se está tranquilo. No da para mucho. Se pone un estado demasiado de tranquilidad. Entonces hay que haberse reproducido primero. En la capital, que la capital se llama... Vientián. Está el río Mekong, que hace como hay una frontera con Tailandia. Ajá. Miren, sí, con Vietnam. Ese lo que les quería decir es que si van a Laos, pueden también y quieren hacer un poco de compras. Hay muchísimos minerales. Tienen, por ejemplo, zafiro, un ámbar muy muy famoso, muy lindo, porque es muy especial por la misma flora que tienen. Ustedes saben que el ámbar es una resina recoge, de un árbol. Tiene mucha plata, mucho topacio, circonio. O sea que de repente... Si y hay belleza. Porque ahorita mucho más barato. Llega con una maleta llena de piedra aquí. Sí, lleno de zafiros. Ahorita lo consigue todo mucho más barato. Sí. Allá. Sí, los países así tienden a tener... Como claro, el poder adquisitivo no es muy grande, muy alto. Y el nivel relativo de precios también tiene que ser bajo. Va de la mano. Sí. Como en la India, que tú encuentras todas esas telas, esas piedras. Claro, pero cuando tú empiezas cabello. A averiguar cuál es el ingreso promedio de un hindú, ahí lo entiendes. Y en Colombia, que puedes comprar esmeraldas preciosas. Ah. De bueno, indios, sí, porque el hindú... Ya, para finalizar, ¿conseguiste la lista? Aquí habrá una embajada de Laos. Para Tailandia hace falta visa. Hace falta visa. Para Vietnam también. Para Vietnam también, pero no, imagínense, pero ¿para qué tú necesitas para qué tú necesitas ir a Tailandia o ir a Vietnam si puedes ir sin visa a Uzbekistán? Claro, bueno. Uzbekistán. Señores, para Uzbekistán con Brito. Señores, podemos ir. Oigan, un viaje lleno de justicia a Mozambique. Con él. Pero a Mozambique. Se juega mucho el fútbol. ¿Dónde queda Uzbekistán? Allá. Que sigan jugando. Bueno, mira, todos los países que terminan. Todos los están abajo de Rusia ahí. Sí, sí, todos los que terminan en Stan. ¿Dónde más podemos? Tú nada más tienes paz cuando estás comiendo. Sí. Ey, no, señores. Así después de ahí hay problemas. Dime dónde tú me llevarías. Kazajistán, Uzbekistán, aquí no están. Sí. Yo te llevaría. Bueno, podemos ir a Somalia. Ay, me encantaría. Sí. Bárbaro. A Somalia. ¿Dónde más? A Ruanda, para conocer la historia de todo lo que ocurrió en los años 90. Ahí no venden pasaje de regreso. Eso claro es lo que me da miedo. Que tú me pones eso, yo siento. Tú pagas un pasaje para allá y te dicen que le regreso, no te lo vamos a cobrar. Entonces, para ir a un lugar pequeño, acogedor, vamos a Micronesia. Ay, sí. Sí, sí, sí. No, eso se queda cerca de la Polinesia. Podemos ir a Georgia, el problema de Georgia. Ah, bueno, está en Europa y tú vas y tú no sabes si tú te dormiste en Georgia y amaneciste en Rusia. Ajá. Y te digo algo que. Tú te levantas y dices, ¿dónde estoy? En Rusia. En Ucrania. Hay algo que se da en Laos también, que es el café. Sí, muy bueno el café. Y sí, si usted cree que el café que se está tomando es dominicano, probablemente no lo sea. De Vietnam. Y tú sabes que igual que la semilla de aquel cajuil, Laos. Igual que la semilla de cajuil, que tú te la estás comiendo creyendo que son de cajuiles dominicanos, y la verdad es que son de cajuiles marroquíes. Ah, no, son de Villa Altagracia. No, esos que vienen de allá, sí hay unos que los hacen aquí mismo, pero esos son artesanales y son más pequeños. Los que tú te comes en las latas esas que vienen de Marruecos. Lo que hablando de café, le pedimos, de verdad, nosotros que tenemos una industria cafetera tan interesante, que el mejor café no lo estén mandando fuera y el de aquí lo están ligando. Ay, no lo dejan, señor. Aquí en República Dominicana. Con lenteja. Sí. Con guandule, con su número de cosas. Nosotros no somos tontos. Tenemos un buen café.